Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de los Code Talks de Ideas Locas. En esta ocasión vamos a hablar de inteligencia artificial y de machine learning. Como ya sabéis, en Ideas Locas trabajamos sobre todo creando pruebas de concepto relacionadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad e incluso combinando ambas disciplinas. Por Ideas Locas han pasado compañeros y buenos amigos que se han especializado en el mundo de la IA, como por ejemplo Enrique Blanco Enríquez, al que ya conocéis de otros Code Talks de otras ediciones, Santiago Hernández, Marcos Rivera o más recientemente Bruno Ibáñez. Y otro de los buenos amigos que han pasado por Ideas Locas y que se ha especializado en IA y Machine Learning es Pablo Saucedo, y él será precisamente el protagonista de este Code Talk, donde nos contará por qué se interesó en este fantástico mundo y sobre todo nos ofrecerá algunos consejos y recomendaciones para todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Puedes contarnos un poco sobre ti? Hola Fran, antes que nada, permíteme agradecerte a ti y a todo el equipo de Ideas Locas que me hayáis dado la oportunidad de colaborar con vosotros en uno de estos Code Talks. Y bueno, para que me conozcáis un poquito más, mi nombre es Pablo Saucedo, tengo 23 años y soy de Madrid. Me gradué en Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente soy máster en Internet de las Cosas por la Universidad Politécnica de Madrid. Hace 2 años tuve la gran suerte de poder entrar en una empresa como Telefónica y concretamente en el equipo de Ideas Locas, allí con todos vosotros. Durante 1 año estuve involucrado en multitud de proyectos de innovación relacionados con el mundo de la inteligencia artificial que me permitieron pues, reforzar los conocimientos que yo ya tenía sobre este mundo y sobre todo me permitió aprender una auténtica barbaridad. Destacaría de este año los compañeros que tuve, que eran todos unos cracks y lo bien que me lo pasé. Luego, tras ese año, me quedé dentro de la compañía, me moví al equipo de Aura. Aura es la inteligencia artificial de Telefónica, el asistente de voz. Y concretamente entré en el equipo de modelos y analíticas avanzadas, un poco siguiéndome dedicando a la inteligencia artificial. Pero claro, me faltaba un poco la pata del Internet de las Cosas, que yo había estudiado en el máster y echaba un poco de menos. Por tanto, me surgió la oportunidad con un ex compañero mío, Enrique Blanco, del que aprendí una barbaridad y tengo la suerte de seguir aprendiendo con él día tras día, de entrar en un nuevo proyecto para la casa relacionado con el hogar digital, que une el mundo de la inteligencia artificial con el Internet de las Cosas. Por lo tanto, ahora mismo estoy encantado, disfrutando y aquí estoy en Telefónica. Así que yo creo que este es un buen resumen para que me conozcáis. ¿Y cómo te interesaste por el mundo de la inteligencia artificial? Pues, Fran, te cuento un poquito. Yo me acuerdo que cuando era pequeño a mí me gustaban los robots, pero no los robots típicos de dibujos animados o de ciencia ficción o de películas. Yo te hablo de robots industriales, o sea, yo pensaba en robots que pudieran ayudar a las personas en situaciones peligrosas, en situaciones muy repetitivas y demás. Entonces yo cogía un papel y un boli y me gustaba diseñarlos y pensar en ello. Entonces yo sabía que me quería dedicar a algo relacionado con los robots. Pero claro, era un sueño de niño, no podía llevarlo a cabo en ese momento. A medida que fui avanzando en mi vida académica, fui orientando un poco las elecciones en ese sentido, ¿no? Entonces entré en ingeniería informática, tenía esa semilla en la cabeza de los robots y iba avanzando los cursos y no me iban interesando lo mismo, las mismas asignaturas que a mis compañeros, hasta que llegué a tercero. En tercero de repente tuve una asignatura que se llamaba inteligencia artificial. Yo había leído algo sobre inteligencia artificial o había visto algo en prensa o algún documental, pero no sabía específicamente qué contenía este mundo. Hasta que llegué a esa asignatura, empecé a cursarla, el profesor me hizo que me entrara el gusanillo, pero pasar del interés a querer dedicarse a ello creo que requiere de un clic, de una situación que te diga, oye, te gusta mucho, dedícate a ello. Para mí yo creo que ese clic sería una exposición que nos recomendó justamente este mismo profesor en la Fundación Telefónica, que iba sobre Odisea en el espacio. Así que yo fui para allá, estuve toda la tarde fascinado sobre lo que había allí y muy relacionado con la inteligencia artificial. Y nada, y salí de allí decidido que yo quería dedicarme a la inteligencia artificial. Así que desde ese momento ya empecé a meterme a fondo y hasta el día de hoy. ¿Qué camino o roadmap recomendarías a alguien que quisiera adentrarse en el mundo de la IA? Claro, Fran. Os voy a contar la que es mi propuesta para introducirse en el mundo de la inteligencia artificial. Como todos los Code Talk tienen código y este tema es un poquito distinto, he creado una presentación para poder ir ilustrando todo lo que os voy a contar. Entonces, comenzando, el primer paso
que yo considero que habría que tomar para introducirse en este mundo es flipar con la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es necesario encontrar eso que nos engancha a este mundo, la curiosidad, eso que nos haga el clic. Por eso yo os voy a proponer cuatro canales a través de los cuales se puede conseguir esto. El primero sería YouTube. En YouTube existe una gran comunidad de divulgadores de inteligencia artificial, tanto en habla hispana como en habla inglesa, que van a contar conceptos técnicos y aplicaciones de la inteligencia artificial muy complicados y muy bonitos, pero con un lenguaje muy sencillo y muy cercano al público general. Entonces, aquí tengo que destacar, por supuesto, a 12SV, que es un divulgador español, que es un claro ejemplo de esto que os estoy contando. Luego también podríamos tener la prensa. Es cierto que muchas veces en prensa existen muchas noticias sensacionalistas que hacen distorsionar un poco la imagen de la inteligencia artificial. Pero en este momento tan inicial, creo que no es importante ese rigor técnico tan elevado, sino que nos despierte la curiosidad, que leerla nos haga interesarnos por este mundo. Luego también, a través de exposiciones, que hay multitud, o a través de charlas. Ya puede ser en congresos de inteligencia artificial o, por ejemplo, con las charlas de TED. Entonces, una vez que hayamos encontrado eso que nos ha hecho el clic y nos haya despertado la curiosidad, querremos empezar a interactuar con el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, Google se ha encargado de proporcionar una herramienta que sin conocimientos previos nos permite crear nuestra primera inteligencia artificial. Se llama Teachable Machine. Para enseñaros un poco cómo funciona, me he basado en un tuit que leí el otro día, donde decía que era complicado distinguir a Carlos Sobera, que es un presentador español, de Carlos Arguiñano, que es un cocinero español. Entonces, si os fijáis, esto es Teachable Machine. Me he encargado de poner las dos personas que queremos diferenciar. Me he bajado unas cuantas imágenes de cada una de ellos de Google y a base de un único clic he conseguido entrenar una inteligencia artificial que, como vemos, es capaz de decirnos que esta persona de esta foto es Carlos Arguiñano. Si le ponemos una foto de Carlos Sobera, veremos que la inteligencia artificial es capaz de distinguir entre una persona y otra. Por tanto, simplemente con estos pasos tan sencillos hemos creado nuestra primera inteligencia artificial funcional. El siguiente paso sería situarnos dentro del mundo de la inteligencia artificial. Hay muchos conceptos que están englobados en este mundo y que es necesario conocer cómo se relacionan entre ellos. Por eso, quiero daros este mapa general que va a permitir situarnos de manera muy sencilla. La inteligencia artificial reúne muchas tecnologías entre las que se encuentra el Machine Learning. El Machine Learning es un conjunto de algoritmos entre los que se encuentran las redes neuronales. Y las redes neuronales, que tienen muchas capas, son las que conocemos como las redes neuronales profundas, el Deep Learning. Luego existe otro término, que es el Big Data, que hay veces que se mezcla con el mundo de la inteligencia artificial, pero exactamente no es lo mismo. El Big Data es el conjunto de tecnologías que permiten obtener, almacenar y gestionar una cantidad masiva de datos. Como la inteligencia artificial necesita datos para ser entrenada y hacer bien su trabajo, por supuesto, el Big Data es un gran aliado, pero no es lo mismo. Os quiero contar que la inteligencia artificial clásicamente se ha basado en tres pilares: la programación, las matemáticas y el negocio. Pero, debido a la cantidad de datos que se están recogiendo hoy en día, gracias al auge del mundo cloud y gracias a que muchas empresas están confiando en soluciones basadas en inteligencia artificial para llevar a cabo sus casos de uso, el mundo de las operaciones se ha vuelto un pilar fundamental también en la inteligencia artificial. Comenzando con el mundo de la programación, las redes neuronales, como cualquier algoritmo de inteligencia artificial, primero tiene que ser diseñado, pero luego tiene que ser llevado a cabo, tiene que ser programado para que pueda ser útil y pueda ser utilizado.
Esto se hace a través de lenguajes de programación, por supuesto. El más utilizado dentro de este mundo es Python, o sea que recomiendo a todo el mundo, si no sabéis, aprender Python. Siguiendo a Python, existen otros lenguajes enfocados al mundo de las matemáticas que también se utilizan en la inteligencia artificial, como serían R o MATLAB. Luego, un lenguaje que permite gestionar esa relación entre la inteligencia artificial y el Big Data sería Spark. Además, existen muchas librerías que es necesario conocer que nos van a ayudar en gran medida a desarrollar nuestros algoritmos. Por ejemplo, NumPy para Python y Pandas para Python también. En las webs de estas herramientas existe una documentación muy amplia que nos va a permitir conocer cómo nos pueden ayudar estas herramientas. Por último, dentro del mundo de la programación, quiero destacar, por supuesto, a Stack Overflow. Stack Overflow nos ayuda a todos los programadores porque debido a los foros, debido a la gran comunidad que hay detrás de esta página web, podemos resolver muchas dudas y hay mucho trabajo ya hecho ahí. Siguiendo con el flujo, quería hablaros del mundo de las operaciones. Lo primero que es fundamental es GitHub. Es necesario manejar GitHub para empezar a trabajar en proyectos de inteligencia artificial, empezar a trabajar en equipos y empezar a poder llevar algoritmos de inteligencia artificial a producción. El auge del mundo cloud ha llevado a que los grandes proveedores del cloud hayan tenido dan sus propias herramientas al machine learning, como Azure, como Google Cloud o Amazon Web Service. Es muy interesante aprender para cada uno de esos clouds cómo gestiona el mundo de la inteligencia artificial y sacarse certificaciones sobre ello. Luego, para almacenar datos, es importante conocer sobre bases de datos, tanto no relacionales como MongoDB o relacionales, por ejemplo, SQLite. Para todo esto, os tengo que recomendar el curso de EndriumNG en Coursera llamado MLOps. El negocio y las matemáticas son otros dos de los pilares de los que hemos hablado anteriormente. El negocio hace referencia al ámbito de aplicación de la inteligencia artificial. Es necesario entender los datos que se van a utilizar para entrenar esos algoritmos y es necesario comprender la salida que aportan estos algoritmos. Este negocio cambia cuando se cambia el ámbito. Por tanto, es algo bastante flexible y hay que irse adaptando con el tiempo. Las matemáticas es una parte completamente fundamental en el mundo de la inteligencia artificial. Ya no solo en el diseño de nuevos algoritmos, sino también en el análisis de los datos de entrada, en el estudio de la performance de los algoritmos o en el análisis de la salida de los algoritmos. Por último, centrándonos en la inteligencia artificial como tal, tengo que recomendaros que echéis un ojo a las webs tanto de TensorFlow como de PyTorch como de Scikit-learn. TensorFlow y PyTorch son dos frameworks de desarrollo de redes neuronales y Scikit-learn es una librería que sirve para cualquier algoritmo de Machine Learning en general. En estas webs vamos a encontrar documentación muy extensa, muy buena y encima algunos cursos de introducción para empezar a manejar estas herramientas. Luego, si queremos algún curso adicional, yo os recomiendo el de EndriumNG, la especialización en Machine Learning que encontraréis en Coursera, que sería este, o la especialización en Deep Learning, que sería este. Luego, un recurso adicional que es bastante bueno, que está en YouTube, serían las clases del profesor Pascal Poupart de la Universidad de Waterloo, que están subidas a su canal de YouTube. Encontraréis varias listas de reproducción donde podréis ver su clase de introducción de Machine Learning y varias clases más avanzadas de aprendizaje reforzado. Si queréis ir un poquito más allá, el siguiente curso que yo recomendaría hacer sería también de EndriumNG en Coursera, que sería el aprendizaje de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, o NLP. Entonces, con todo esto, yo creo, Fran, que hay bastante material
y bastantes ideas para empezar a adentrarse en este fantástico mundo. Y nada más, esperamos que este Code Talk os haya parecido interesante. Y como habéis podido comprobar, en el mundo de la IA se abarcan muchas disciplinas y su aplicación es prácticamente infinita. Seguro que los consejos de Pablo os animarán a por lo menos adentraros en el mundo de la inteligencia artificial. Pues muchas gracias y nos veremos en el siguiente capítulo de nuestro Code Talks de Ideas Locas. Hasta luego.